Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0. Y en este vídeo te voy a enseñar qué tienes que hacer para posicionar tus listas de reproducción, que las listas de reproducción ganen visitas y evidentemente así que tus vídeos ganen también visitas y puedas ganar más suscriptores. En internet encontrarás muchos vídeos donde te dicen que lo que tienes que hacer cuando empiezas una lista de reproducción es poner los vídeos que más visitas tienen en ella. Es decir, cuando haces la búsqueda de tu lista de reproducción en YouTube, los primeros vídeos que te aparecen, añadirlos a tu lista de reproducción para que si tu lista de reproducción coja fuerza y se posicione arriba del todo. Pues yo tengo que decir que no te creas nada de eso, eso no funciona. Yo lo he estado probando y qué curioso que todos los que te dicen eso tienen sus vídeos arriba del todo. Lo que quieren es que pongas los vídeos en tu lista de reproducción para que evidentemente sus vídeos ganen más visitas. Eso no te da visualizaciones a tu lista de reproducción y lo que nos interesa cuando posicionamos una lista de reproducción es que evidentemente la lista de reproducción gane visitas y así nuestros vídeos ganen visitas. Que la gente que entra a uno de nuestros vídeos a través de una lista de reproducción, luego les hagan el resto de vídeos de la lista de reproducción y se pueda quedar ahí toda la tarde viendo nuestros vídeos. Y como hago siempre, vamos a irnos al ordenador y os voy a enseñar qué es lo que hay que hacer. Como veis, aquí estamos en una de mis listas de reproducción, la de cómo empezar tu canal de YouTube desde cero 2021. Y fijaros que todos los vídeos que tengo, todos son vídeos de tutoriales. Se me ha colado alguno de Monty por aquí, pero evidentemente el canal de Monty es mi canal de gameplays, que también tengo alguno de los tutoriales. Y obviamente me interesa también que la gente que entre a esta lista de reproducción también vea estos vídeos. Pero como digo, tú tienes que tener solo tus vídeos. Luego aquí en la izquierda, como siempre, tenemos el título, tenemos aquí los vídeos que tenemos y las visualizaciones. Aquí es donde vamos a ver si la lista de reproducción está ganando fuerza y está ganando visualizaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener la lista de reproducción optimizada. ¿Qué quiero decir con optimizada? Pues que tenga un buen título y que tenga una buena descripción. En el título de una lista de reproducción no podemos poner lo que queramos, hay que poner lo que busca la gente. Fijaros en este caso, en esta lista de reproducción. ¿Cómo empezar tu canal de YouTube desde cero? Si nos vamos al buscador de YouTube y ponemos justamente esa búsqueda, fijaros que si pongo en el buscador de YouTube cómo empezar tu canal de YouTube, me sale todo esto autocompletar. Con los títulos de las listas de reproducción pasa igual que con los títulos de los vídeos. No hay que poner títulos al azar, tienes que saber qué títulos poner y cómo encontrar esos títulos. Si todavía no sabes cómo poner tus títulos, si no pones buenos títulos en tus vídeos, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te dejo aquí arriba, donde te enseño cómo poner bien tus títulos a tus vídeos. Y en este caso, como veis, me aparece cómo empezar tu canal de YouTube desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto es una búsqueda, esto la gente lo busca en YouTube, por lo tanto es un buen título para mi lista de reproducción. Además, le he añadido el 2021, que evidentemente acabamos de empezar el año y ahora todavía no se busca mucho, pero poco a poco la gente irá añadiendo ese 2021 al final de las búsquedas y al final acabará siendo tendencia y acabará apareciendo. Y una vez hemos puesto un buen título, le añadimos unos emojis, porque los emojis siempre llaman la atención. Luego pasamos a la descripción. Simplemente en la descripción tenemos que poner de qué trata la lista de reproducción. Un breve resumen, siempre viene bien empezar con una pregunta, porque eso va a llamar más la atención. Y luego, importante también, poner el título en la descripción. ¿Cómo empezar tu canal de YouTube desde cero? Esto es imprescindible para que tu lista de reproducción coja fuerza en YouTube y YouTube te la ponga arriba del todo en las búsquedas. Y ahora atentos, porque ahora viene lo importante. ¿Cómo podemos hacer que nuestras listas de reproducción ganen más visitas? Coge boli y papel y apúntatelo bien, porque esto lo tienes que hacer siempre que publiques un vídeo. Cuando publicamos un vídeo, lo mejor para que ese vídeo coja visibilidad es publicarlo en nuestras redes sociales. ¿Y qué es lo que hacemos para compartir nuestro vídeo en Facebook, en Instagram o en cualquier red social? Pues lo que hacemos es ir al vídeo, le damos a compartir y cogemos este enlace que tenemos aquí. O bien esto, o directamente cogemos la URL de la barra de navegación. Pero esto no es lo que hay que hacer. Cuando compartamos un vídeo, para darle visibilidad a la lista de reproducción, tenemos que hacer exactamente esto que os voy a enseñar ahora. Nos venimos de nuevo a la lista de reproducción y vamos a reproducirla. Vamos a dar, por ejemplo, a este vídeo de cómo crear otro canal de YouTube. Y fijaros cómo ahora nos aparece el vídeo y al lado nos aparece la lista de reproducción con el resto de vídeos de la lista. Si le damos de nuevo a compartir, nos va a aparecer la misma URL que nos aparece arriba. Pero fijaros ahora cómo arriba en la barra de navegación no nos aparece la misma URL. Esta URL es la URL del vídeo dentro de la lista de reproducción. Y esta URL es la que tenéis que utilizar para compartirlo en todas partes. En redes sociales, para enviárselo a vuestros amigos, compartáis donde lo compartáis, tenéis que utilizar esta URL que tenéis aquí. Así no solo os contará como visita de vídeo, sino que también contará como visita de la lista de reproducción. Y así la lista de reproducción irá cogiendo fuerza, irá cogiendo más visibilidad. Y cuando la gente busque en YouTube cómo empezar tu canal de YouTube desde cero, la lista de reproducción aparecerá cada vez más arriba y ganará visitas la lista de reproducción y ganarán más visitas los vídeos. Este es uno y el principal método que hay para ganar visitas. Luego al final del vídeo te daré un extra muy importante que tiene mucho que ver
con este método. O sea que si quieres verlo, quédate hasta el final del vídeo. Luego otro método que tenemos son las pantallas finales. Estamos aquí en este vídeo de cómo conseguir música gratis sin copyright, que si no lo has visto, te recomiendo que le eches un vistazo. Aquí arriba te dejo la tarjetita. Y como os digo, otro método son las pantallas finales. Si le damos clic a pantalla final, como veis aquí en la pantalla final del vídeo, tengo puesto el botón de suscribirse, tengo puesto este otro vídeo y aquí tengo puesta la lista de reproducción. Poner siempre listas de reproducción en las pantallas finales de los vídeos. Así cuando recomendéis un vídeo, no solo van a ir a ver el vídeo, sino que también le darán clic a la lista de reproducción y verán el resto de vídeos de esa lista. Y el otro método son las tarjetas. Evidentemente hay que poner tarjetas, tenéis que ir recomendando vídeos, como he hecho yo en este vídeo, que por cierto, si sabes cuáles son los vídeos que he recomendado, déjamelo debajo en los comentarios. Y si le damos clic, aquí podemos poner vídeos, podemos poner listas de reproducción o podemos poner canales. Yo os recomiendo que no solo pongáis vídeos, sino que también pongáis listas de reproducción. Y fijaros ahora que si le damos a vídeo, ahora aquí YouTube nos muestra todos nuestros vídeos. Y si queremos buscar cualquier otro vídeo de YouTube, aquí podemos poner el nombre o podemos poner la URL. Antes, en la versión vieja de YouTube, sí que podíamos poner esta URL que tenemos aquí arriba, que os he mostrado antes, es decir, la URL del vídeo dentro de la lista de reproducción. Pero ahora no funciona. Yo lo he probado, he puesto aquí la URL y cuando he acabado el vídeo le he dado clic y me ha ido directamente al enlace del vídeo. No me ha salido la lista de reproducción al lado. Esto antes sí que se podía, ahora ya no se puede. Pero como os digo, lo importante es que pongáis las listas de reproducción tanto en pantallas finales como en tarjetas. Y para acabar, el consejo extra que te iba a decir. Tú cuando compartes un vídeo en una red social, si ves este enlace, es muy largo. Es un enlace que la gente a lo mejor se planteará dar clic solo por el hecho de ser largo. Entonces lo que te recomiendo es que lo hagas corto en una de las plataformas, de las cientos de plataformas que hay para hacer enlaces cortos. Esta es la plataforma que yo utilizo, la plataforma de Bitly, y es tan sencillo como irnos al vídeo, copiar este enlace, nos volvemos a Bitly, aquí donde pone Shorten Your Link, lo pegamos y le damos a Shorten. Y como veis aquí nos aparece el enlace. Este es el enlace que podéis utilizar para publicar en vuestras redes sociales y poder promocionar vuestro vídeo. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo de cómo promocionar tus listas de reproducción. Recuerda, no pongas otros vídeos en tus listas. Dedícate a hacer buenos vídeos, haz buen contenido y mete los vídeos de la misma temática en una lista de reproducción. Optimiza tu lista de reproducción, pon un buen título, una buena descripción y utiliza los enlaces de la URL de los vídeos dentro de la lista de reproducción. Pásalos por Bitly, haz dos enlaces cortos y compártelos para que la gente no solo vea tus vídeos, sino que se pape toda la lista de reproducción. Eso te hará crecer mucho más rápido, tus vídeos ganarán más visitas, se posicionarán más arriba y tu lista acabará arriba del todo para esa temática en concreto. O sea que nada, hasta aquí este vídeo. Si tienes cualquier duda, ya sabes, déjamelo en los comentarios. Y si eres uno de los elegidos, también déjamelo en un comentario. O sea que nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete y nos vemos por el canal.